Me acabo de enterar que tienes novio y te vas a ir de mi vida para siempre. Que no. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Kena, que yo no soy Artas. Yo soy Martina y ella es Natalia. La cosa es que en el vídeo de hoy vamos a hacer que Natalia tiene novio. Y no, no es Arta. Entonces vamos a hacer que a Natalia le llegue un mensaje de su supuesto novio para ver si Arta se pone celoso. Y si se pone celoso, ¿será que a Arta le gusta a Natalia? Porque a mí... Porque aún no sé si le gusta o no, porque es incapaz de decírmelo. Se lo he dicho 50 veces. Por favor, dime algo, porque es que no lo sé. Está todo el rato. Bueno, que sí, que seguimos. Entonces, para ver si Arta se pone celoso o muestra cierto interés por Natalia. Así que bueno, vamos a enviarle un mensaje de su supuesto novio. Y enviado. No sé por qué, pero creo que hoy va a pasar algo muy, pero que muy, muy, muy malo. Tengo una vibra dentro del cuerpo. Hoy va a pasar algo muy, pero que muy malo. Es que como lo sabía, me cago en la maldita leche. O sea, este es el teléfono de Natalia. Sí, la chica esta bailarina rara. Y le ha escrito su amiga Julia. No, pero podía haber. Hola Nati, ¿cómo vas con tu novio? ¿Y con Arta? ¿Qué? Que encima tiene novio esta chica. O sea, tiene novio y me está diciendo que le gusto yo. ¿Qué? Mira, yo sinceramente voy a matar a alguien hoy, ¿vale? Voy a mí no, ¿eh? A alguien soy hoy. Soy un osito de gominola. ¿Por qué? Mira qué guapa. ¡Oh, va ese conjunto! ¡Oh, qué panas! Vale, vale, sí, vamos a conjunto, pero la verdad es que... A ver, voy a buscar. Sí, sí, busca, porque la verdad es que no me está gustando absolutamente ni un pelo. ¿Por qué? Yo no te veo pelos. Muy graciosa, Martina. Hola, Natalia. Oli, ¿me vas a dar un abrazo? ¿Cómo? Sí, un abrazo muy divertido. ¿Y a mí qué? ¿A mí no? Oye. Sí, a ti sí, también. ¿Qué te pasa? ¿Estás muy raro? También. No, no estoy raro, sino que, a ver. ¿Qué te pasa? ¡Expresa! ¡Habla! Creo que tenemos una amiga en común, Julia. Ah, sí, sí. Sí, la Julia. Sí. O sea, la que creo que va contigo a baile. Sí, ¿de qué la conoces tú? Pues bueno, a ver, Julia. Julia, mucho esto. En plan, la Julia y tal, ¿sabes? Entonces... ¿Mucho qué? Mucho amigueo, sí. La conozco de que su madre antes venía a recoger la casa, ¿no te acuerdas? Ah, ¿sí? La que teníamos aquella. Sí, bueno, la llamamos Susana, pero se llamaba Julia, ¿sabes? ¿Se llamaba Susana? Susana. Bueno, sí, ¿qué? Susana, ¿qué pasa con Susana Julia? Julia y tal. Entonces, Julia, a ver, Natalia, te tendrías que... ¿Qué? ¿Le estás haciendo un conjuro? No le estoy haciendo absolutamente nada. No, a ver, Natalia. ¡Bimba! ¿Qué pasa? Bueno, por allá. Bueno. ¿Para qué? Y pues me quieres abrazar, pero me lo he dicho. ¿Pero qué pasa? A ver, Natalia, no. Carnaval. Ya está pasado, está Valentín. ¿Qué pasa? ¿Que parece que estás estreñido? No, no estoy estreñido. Lo que pasa es que, Natalia, sí, tienes que... Hay una sorpresa afuera. Sí, hay una sorpresa muy divertida afuera que tú tienes que saber y que te vamos a preparar ahora con Martina. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Una sorpresa para mí? Para Natalia también, sí. Pues entonces, Natalia, pues tienes que irte ahí a cerrarte en el cuarto. ¿Qué pasa? A ver, Martina, escúchame. ¿Tú sabías que tu amiga profesora no sé qué que como se llama esta chavala, me cae mal? ¿Por qué te cae mal? Porque yo ya empiezo a enterarme por terceras personas de cosas que a mí no me gustan absolutamente nada. Cálmate, te cae mal porque te has enterado de algo suyo. Sí, me he enterado de algo suyo muy fuerte. Te has puesto celoso. No me he puesto celoso. Es que te voy a reventar a Valentina. ¡Te has puesto celoso! A ver, Martina, no me he puesto. Martina, lo que pasa es que tu amiga bailarina baila no sé qué, no sé cuánto. Baila la vida como un calamar. Tiene novio. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Tiene novio! En serio, me acabo de enterar yo, ¿eh? Cuando una persona me miente, ¿sabes lo que pues pasa? Pues yo miento muchas veces. Sí, pero a ti no te puedo reventar la cabeza. Sí. Porque tú eres mi hermana y no puedo hacer nada contigo, si no, te enterraría. Tócala, escúchale, no, total, no hostia. Estoy muy cabreado, Martina. O sea, que tiene novio. ¿Y por qué la chavala viene aquí? ¡Ay, mira! ¡Te abrazo! ¡Déjame seguro!
esto no lo ha dicho para joder. A ver, es su amiga, Julia. ¿Y cómo sabes que es su amiga? Pues yo que sé, porque le ha escrito un WhatsApp. Y ay, hasta hoy me aprecio, me la me voy, me voy a una sorpresa. ¡No! 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 ¿No qué? Pues Martina, tienes que saber que si tiene novio, pues yo no voy a confiar en ella porque ella me está diciendo que le gusto. Pues cuernos. No. Por allá. Martina, cuerno yo por te aquí. Estoy diciendo. No me gusta nada que me vaciles. Yo te estoy diciendo, saca a esta chica urgentemente de casa y que no vuelva a aparecer en mi vida más. Pues así es como yo me siento. ¿Qué le ha pasado a mi serpiente? A ver, Martina. ¡No! Nos cogemos y estás ya echando a tu profesora de baile de una maldita vez, ¿vale? La sorpresa está fuera de la calle. Venga, hasta luego. Y es que siempre es lo maldito mismo, tío. Como dice la canción de TikTok. Corazón roto, corazón frío, corazón que siempre estará vacío. Arta es un perdedor entre las mujeres. Las mujeres tienen muchos poderes. Para traicionarlo, Arta es un pringado y siempre lo será. ¡Bien! ¡Hola, Natalia! ¡Hola! ¡Ya, Martín, mira! ¡Qué chula! ¿Qué te gusta? Mira, es que a mí me encanta. Pero por tu culpa. A mí no me gusta, a mí me encanta. Se va a liar mucho, ¿vale? Entonces, la basura ha llegado, se llama Arta. Ey, la basura la han tirado, la han usado Arta. Ey, la 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 la. A ver, Arta, por favor. A ver, yo estoy tranquila. A ver, tú cuéntame tu problema. Pues mi problema es que como ahora Arta se piensa que tengo novio, me da miedo de que me envíe a paseo. No, y yo no quiero esto. Pero te ibas iguales. Pero póntelo, va. Pero que se va a picar. No puede ser que por el comportamiento de una chica te pongas triste. Bueno, tampoco estoy triste, me siento raro. Yo lo que os iba a decir es que Máximo Squad, hay que estar siempre alegres en cualquier maldita situación. Y por esto, Máximo Squad, os dejo nuestros tres libros. Son los tres libros más vendidos de toda España. Top número 1, top número 2 y top número 3 en Amazon. Muchísimas preguntas, gracias Máximo Squad por absolutamente todo el apoyo que estáis mostrando en este pedazo de libro que ya sale el 2 de marzo. Están absolutamente todas las librerías de absolutamente toda España. Bueno, tenéis en la segunda línea de la descripción. Decídselo a vuestros padres porque yo estoy 100% seguro de que os lo van a comprar, porque es que es impresionante. Ya más de 150.000 niños leen con Arta. Así que si tú no tienes ningún libro o te has quedado todavía con el segundo o con el primero, pues ya podéis ir a comprar el tercer libro, porque es una chulada. Se va a picar, venga. Pero Martina, vale, me he visto yo sola. Venga, pues parece una niña pequeña. Así vais igual, eso es que monos. Vale. La nueva parejita de YouTube y de TikTok y de Instagram. ¡Va! Vale, ¿y qué? Vale, ya me has puesto la sudadera. ¿Qué? ¿Contenta? ¿Yo sigo queriendo hablar con Arta? Bueno, a ver, yo creo que seguro si vas. Es un abrazo. ¡Ah! ¡Ah! Un abrazo. ¿No? Un abrazo. Y tampoco os olvidéis, Máximo Squad, de artamoda.com, que lo tenéis en la primera línea de descripción, de verdad. Hay un montonazo de camisetas, sudaderas, gorros, absolutamente todo lo que vosotros queráis. Y aquí viene lo más importante del mundo. Y es que tenemos un reto todo el mundo en común. Una misión, un hallazgo, una cosa espectacular que debemos de completar entre absolutamente todo el mundo. Y es superar en suscriptores a Neymar Jr. ¡Sí! Ese futbolista tan pero que tan famoso. Pues él tiene unos cuantos suscriptores un poquito más que nosotros. Pues nosotros tenemos que superarlo. Así que suscribiros al canal, que es total pero que totalmente gratis. No os cuesta absolutamente nada y tenéis muchas pero que muchas ventajas. Todos los días a las 8:40 sin fallo publicamos vlogs. Son muy entretenidos. ¿Qué más queréis? Y todo esto es gratis. Así que activaros una alarma a las 8:40 en el móvil para llegar los primeros y jamás de los jamás perderos un vlog de nuestra familia, de la Máximo Squad. Suscribiros al canal y vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo. En realidad me ha venido un poquito el bajón. Un corazoncito. No, corazones no. Un remontito. No, un remontito. Un corazoncito. Ay, ay, ay. Pero Martina. ¡Ya!
Vale, ¿cómo lo vamos a arreglar? A ver, Arta se estaba riendo de ti. ¿Cómo? Sí, se estaba riendo. ¿Cómo que se de mí? De él tí. De mí. Por eso tiene que regalarle un vasito. No, ahora me voy a reír yo un poquito de él, ¿vale? Así que bueno, voy a sentar igualmente aquí y voy a quizás a cantar canciones como un poetista profesional. Art es un pringado, no le cogen de la mano. Tú ves al cuarto a imitar a Arta y cada vez como que te acercas más a él, ¿vale? Vale, tira. Vale, voy. ¿Qué pasa, Máximo Squad? ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿eh? ¿Cómo estáis? Máximo Squad, tenemos un bombazo de vídeo, un maldito vídeo súper, 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 súper guay. ¿No sabéis la que se va a liar? Natalia, ¿qué te pasa? Vale, si vamos a jugar así, vamos a jugar así. ¡Ay, Arta! ¡Cómo me gustas! ¡Ay! ¿Me das un besito? Fuera. Por favor, ¿me das un besito? Que no me gustas. ¿Me das un besito, Natalia? Que no me gustas, soy vete. Soy una bailarina. ¡Ah! ¡Dime al Máximo! De verdad, yo acordaros no sé más, de compraros mis sudaderas en artamoda.com. ¡Arta, por favor! Cualquier pedido a cualquier hora. ¡Dame un abrazo! No, 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 dame un abrachito. Natalia, hay un problema. ¿Sabes qué pasa? Que no me gustas. Dale un abrachito. Máximo Squad. ¡Woo! ¿Qué? Sabes que no tiene nada de gracia, ¿no? En plan, ya, se acabó Natalia. ¿No vale. Se acabó tú? Se acabó tú. Tienes mi sudadera y por favor te voy a pedir simplemente. Por respeto, no sé si me tienes algo que contar. Yo lo único que os voy a decir, Máximo Squad, es que absolutamente todo el mundo se suscriba para absolutamente todas las cosas que están pasando. Necesitamos superar a Neymar Jr. suscriptores. Bueno, me da absolutamente igual ahora mismo porque estoy. Me siento mal, ¿vale? Estoy muy rayado, ¿vale? No sé si me tienes algo que contar o si no me tienes algo que contar, pues yo te pediría educadamente que salgas por la puerta y que no. Yo no tengo que contarte nada. No, no, simplemente por si, no sé, por ejemplo, si, no sé, alguien te ha dicho algo o alguien ha descubierto algo y me lo ha dicho a mí, yo simplemente te voy a dar la oportunidad de ser totalmente sincera conmigo. Porque ¿sabes lo que pasa? Que tengo ojos en absolutamente todos lados. Cualquier cosa que tú me mientas, yo lo voy a descubrir. Que yo no te estoy mintiendo. ¿Vale? Madre mía. Que lo sepas, yo lo voy a descubrir. Y si tú me estás mintiendo en algo, esto. Vale, Natalia, te voy a preguntar algo muy sencillo. ¿No? ¿Con cuántos chicos has estado en tu vida? Dos. 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 Vale. ¿Y actualmente en qué situación te encuentras? Soltera. Soltera, soltera. Soltera, que eso conlleva estar sola, sola, sola y sola. Vale. ¿Y alguna cualidad tuya que tú digas, ostras, esta cualidad a mí me gusta mucho? Pues lo que más me gusta de mí es que soy sincera y si me centro en algo solo estoy pues por eso. Pues yo creo que eres una tremenda mentirosa. Una... ¿Yo? Mira, una tira para allá. Sangre. Ya, tira para allá porque ¿vale? me estás cabreando, ¿vale? Natalia. No, no, a mí no me levantes el dedo, Y creo. Y abajo. Que me estás mintiendo. Que yo no te estoy mintiendo. No sé, tengo una quinta sensación. Mira, que es que sabes Natalia, lo que te pasa. Que Natalia, de verdad, nada te creo. Vale, lo que pasa es que estás tan grillado, que te han hecho tanto daño que no ves. Vale, entonces, dime por qué te gusta, Natalia. Si tan. Ay, ay, sincera eres. Pues porque me gustas, porque me gusta tu manera de ser, pero ahora mismo, pues no. ¿Ahora mismo qué? Pues nada, que me haces sentirme mal. Ah, bueno, quizás al revés. Perdona, pero si yo ni te gusto, ¿cómo te vas a sentir tú mal? O sí. ¿Cómo? O si me gustas, tú ya sabes. Yo necesito sentarme. Pues eso. Ah, espera, que te estaban escribiendo. Entonces yo te diría que vayas a esto, a contestar, no, ¿vale? No. Que te quites tu sudadera. No, mi sudadera. Otra vez, ¿pero qué dices? Escúchame, me tienes harta ya, ¿eh? De verdad, no, o sea. En serio, no te la pero que yo no sé qué te pasa ahora. ¿Qué te pasa? No, ¿vale? Que te están escribiendo. Que ¿pero te quién me está escribiendo? Te están escribiendo. ¿Pero qué dices? 10.000 tíos por ahí. ¿Pero qué 10.000 tíos? Bueno, venga. Ya te puedes ir yendo para mira, la fama, yo de verdad ¿vale? te entiendo. Hasta luego, adiós. Sí, muy sincera. Yo creo que en verdad es buena señal que Arta se haya picado. Y diréis, ¿qué va a ser buena señal? Que Arta se haya enfadado. Pues, porque si se la sudara a Natalia, se la sudaría que tuviese novio. O sea, si en verdad a Natalia no le importara ¡para nada! Le daría igual, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, si un chico no me gusta y me dice que tiene novia, si no me gusta, me da igual. En cambio, si me gusta, aunque sea un poco, y me dice que tiene novia... ven aquí, chaval, mira. Entonces, yo creo que a Arta
le mola Natalia. Así que yo creo que hoy se va a liar mucho y que va a haber una gran reconciliación. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cualidad? Sinceridad. Mentira cochina. Mentira cochina como una maldita Lamborghini. No, no. Y no, Máximo Squad. Eso es mentira. Ella me está mintiendo. Ella está diciendo que no tiene novio. ¿Cuándo sí lo tiene? El mensaje de Julia ha sido claro. Entonces yo voy a creer a Julia. Así que yo de verdad que no entiendo absolutamente nada de lo que me pasa con las chicas. Pero yo soy la persona más desafortunada en el amor. Yo siempre soy un maldito pelele. Soy un pringa. Me voy a quedar así. Buah, tengo una sorpresa súper guay para Natalia. Mira, mira este sitio, qué mono. Soy la consejera del amor. Básicamente yo creo que si esto Natalia se lo regala a Arta, vamos, se casan ahora mismo. Martina, no te voy a hacer más caso, que no ha servido de nada. Regálale esto, ya verás. A ver, ¿y tú crees que esto lo va a arreglar? Esto está y... ¡Oh! Vale. A ver si se me baja absolutamente toda la sangre a la cabeza y pues me da un Harry o me da cualquier otra cosa, ¿vale? En plan, para que me empiece a marear ya y yo que sé, me llevan al hospital y que digan, esta persona ya no va a tener nunca en la vida sentimientos, ¿vale? Jamás en la vida va a tener sentimientos. Este tío se va a morir por y para siempre y que le pasa absolutamente todas las cosas que le tenga que pasar con las chicas. Ya está, tío. Estoy cansado de que me mientan, de que me usen, de que me digan unas cosas y después sean otras, de que intenten hacerme la pelota y ya está, tío. Venga, qué pereza de vida, tío, ya. ¿Y qué le digo? Ana, Arta, toma para ti. Sí, a lo mejor. No, ¿sabes qué? Ya no quiero ni llevar esto. Vale, pues eso, que no, que no. ¿No qué? Que no ha funcionado, que se me ha puesto ahí a que no sé qué, a imitarme. Ay, pues nada, dime eso, se me ha preparado. Que se cree muy gracioso imitándome, Martina. Ya lo estás arreglando porque no, lo estoy pasando muy mal. Y que no me hace gracia, que me odia. Que me odia, Martina. Que no me quiere ni ver. Ya, a ver, Natalia, tienes que entender. ¿Entender el qué? Tu broma ha salido mal. ¿Que mi broma? Pero si es idea. Que es idea tuya, que es idea tuya, no mía. Para de llorar, para de llorar. Ay, no llore, mi calvita, no llore. No pasa nada, no pasa. Mírame, mírame, preciosa. No pasa nada. No pasa nada, Nati. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo? Pero porque me has intentado ayudar y lo has empeorado. A cambio de 50 pavos. 50 pavos y te ayudo. Que no. Que sí, Natalia. Que no. 20. Que no. 10. No. No. N-O. No. 5. Bueno, vale. 5. 5 con 50. 5. 5 con 50. 5. ¿A que nada? 5. 5. 5. ¿A que no te hago el plan? 5. 5. ¡Ah! 50. ¡Ah! 50, 50, vale, 50, 50, vale. ¿Ves a dárselo a Arta? Ya, voy, vuela. Voy, vuela. Vuelo. Arta, ¿qué quieres? Mira, ya sé que no me quieres ver, ¿vale? Pero te voy a traer esto en son de paz. ¡Oh! Un peluche de I love you y un corazón. ¡Qué mona! ¡Qué bien! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Toma! ¡No! Mira, Natalia, mira, no te quiero ni ver. Y vete fuera. No quiero. Vete fuera. No quiero. Vete fuera, Natalia. Pero no vete quiero. Fuera. No. Ya, pero mira, vete fuera que ahora mismo no, vamos a hablar. Por favor. Ahora mismo vamos a ir a hablar. Por favor. Ahora mismo. No me des, no me pongas esos vale, de pues fe. Ya me voy. Tía. Máximo Squad, creo que llega el momento de decirle que se vaya para siempre. Yo no lo he elegido, pero a veces cuando las personas vienen con buenas intenciones de quererte, lo que sea, hay que ser un poco duro y echarles. Echarles porque al final, ¿sabéis? Son como parásitos que te comen por dentro y que al final no. No y no. Es que voy a decir a Natalia que he descubierto que 100% ella tiene novio, que estoy muy decepcionado y que se tiene que ir de casa. Y espero que lo entienda, espero que no vuelva a jugar conmigo y sobre todo que se vaya de casa y que nunca más quiera verla. ¡Holi! ¿Qué? ¿Cómo estás? A ver, Natalia, es que ¿sabes lo que pasa? Que ¿qué? Me acabo de enterar que... Mira qué bonito. Aquí es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para darnos un beso. Es que me acabo de enterar que tienes novio. ¿Qué? Sí, es que me acabo de enterar que tienes novio, entonces... ¿Qué dices? No, que yo no tengo novio. Natalia, pero que yo no tengo novio. Lo siento, pero es que creo que te vas a tener que... Pero que yo no tengo novio. ¿Quién casa, te ha dicho, ¿vale? eso? ¿Quién te ha dicho eso? No, dime, ¿quién te ha dicho eso? Es que Arta tiene ojos en todos lados. Sí, ya, dime, ¿quién te ha dicho eso? Y la verdad es que... Que me mires a mí cuando te hablo, que ¿quién te ha dicho eso?
Vale, vale, tranquilízate. No, tranquilízate tú. A ver, Natalia, es que por unas terceras personas, pues he descubierto que no eres la persona que... Pero que yo no tengo novio, ¿cómo te lo digo? Sí tienes que novio. Que no tengo novio, sí, que no novio. Tengo novio, que no tengo novio. ¡Que no! Dices que yo te gusto no, pero y vamos tienes a ver. Novio, pero claro que me gusta, pero que no novio, tengo novio, que no tengo novio. ¡Que no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no tengo, que no! Es que ¿qué me pasa con las pero mujeres Arta, que todas me traicionan? ¡Pero que yo te quiero! ¡Pero que Arta, que yo te quiero a ti! Todas me traicionáis. ¡Otra vez! ¡Pero que yo no tengo novio! Todas las chicas me traicionan. ¡Me engañaste! ¡Me has traicionado! ¡Y ahora intentas excusarte! ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Pues Natalia, no lo sé, pero que sepas que estoy muy enfadado contigo. ¿Pero enfadado por qué? Pero ¿por qué? Mira, a ver, es que no lo entiendo. En ti, no Natalia, lo entiendo. Mira, que me escuches, no, adiós, me escuches a mí. Adiós para que me, siempre, que no, Natalia, que no, que no, que no, siempre. Que no. Me acabo de enterar que tienes novio y te vas a ir de mi vida para siempre. Que no tengo novio, que no tengo novio, como que para es que siempre, te digo. Natalia. Que no, para siempre, que no me, pues para no me voy. Siempre. No me voy. Para siempre. No me voy a mover. Me has traicionado. Que no me voy a mover. Mi confianza, una vez que la pierdes, ya no la recuperas. Que no, no digas eso. Así que, Natalia, yo lo siento muchísimo, pero fuera de casa. No. Fuera de casa, Natalia. Yo no lo siento tengo muchísimo, novio. Pero lo siento muchísimo. Pero no te vayas, ven, 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 que no, que no, que pero que, a ver, ¿quién te ha dicho que tengo novio? ¿Qué has visto? Lo siento, Natalia, pero... Pero Arta, a ver. Adiós. Que no, siempre. Que no. Adiós hasta que siempre. Que no te voy a dejar irte, adiós que hasta no. Siempre. No, que no, Arta. Natalia. ¿Qué? Había confiado en ti, he visto que eres como el resto. ¡Martina! Yo la mato, te lo juro, yo la mato, ¿eh? Mira que le he dicho que no hiciéramos esta broma. Es que iba a salir mal, iba a salir mal. Y es que ahora... Yo no tengo ganas de llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Mira, no me hables. No me hables. ¿Cómo que no? ¿Yo qué he hecho? Que Arta me ha mandado a la mía por tu culpa. A ver, yo no te dije que podía salir muy, muy, muy bien. Mira, Martina, que me ha cogido aquí y me ha dicho que como tengo novio he sido la peor persona del mundo, que me he portado fatal, que soy como las demás, que era lo que yo justamente no quería, ser como las demás, porque pero no lo soy. Tú sabes que no es verdad, tú sabes que no es verdad, que es una broma. ¿Y por qué no se lo dices? Díselo tú. No, díselo tú. Díselo a mí tú. No me quieren ni ver. Es tu problema. No, no eres mío. Tú, es tu idea. Eres tú. Tú eres contigo su hermana. Va el problema. Y tú eres su liga. Vale, pues las dos. Que no, que ya, yo ya sé cómo solucionarlo, no te preocupes. A ver, espérate, déjame un momento de sabiduría. Se me acaba de ocurrir una idea. Mira, yo ya tus ideas... Pues tápate los oídos. No, no. Bueno, hasta aquí el vlog de hoy. Os vamos a darle muchos, 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 muchos likes. Ya sabéis que hay video diario a las 8:40 hora española. Si queréis llegar lo primero, si queremos un corazoncito, llegar a las 8:39, que no te lo sabes. Anda, gira, estoy triste, gira, ¿vale? ¿Vale? Venga, bueno, darle muchos likes, suscribiros. Y la verdad acabo de tener una ideaza. Y ya sabéis, como siempre dice mi hermano Arta, vive al máximo.